Carlos Breme, este sí es empresario. Este sí. No carga monederos, empresario. Quien ayudó a Luis Miguel a salir de sus broncas financieras en el pasado, reiteró que para el próximo año el Sol de México regresará a los escenarios con una gran gira mundial. No va a mantener a sus hijos, pero va a cantar. Mira, primero no es cierto que yo voy a organizar nada. Yo sí hablé con él, me platicó varias cosas muy padres. Se está preparando mucho y pues yo lo quiero mucho, lo adoro como amigo. Ya estoy para lo que se le ofrezca. Se está preparando para regresar a los escenarios. Es lo que en nos... grande. Ok, porque justo se decía que regresaba este año. Está muy bien, está muy bien de salud. ¿Y la boda? No, esa no sé. Todavía no me platica de eso. Si lo dice ¿Qué le preguntó él a la prima? Es... ¿Mante? ¿Qué le preguntaron? Que la boda, que si va a haber boda o no. Ves que hemos hablado de que entregó el anillo. Sí, sí. ¿Tú sí, lo dijiste? Sí, 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 sí. No, entonces dijo, no, de ese tema no sé. Hablaba de la parte artística, nada más. Ah, pues está padre porque me es un amigo que nomás habla de la carrera artística de Luis Miguel. Porque pero quizá mira, no sabe. Yo quizá creo una cosa no con respecto a Carlos Breme, no sé qué opinan ustedes. Creo que a diferencia de todas las parejas que ha tenido Luis Miguel, él, que no ha sido su pareja, es el único que ha podido hablar lo que quiere, cuando quiere y hasta donde quiere. Oye, del Sol sin que el Sol se la haga de tos. Pues, ¿por qué? Es el porque que da la lo lana. Ha salvado. Porque lo ha salvado de múltiples situaciones que el mismo Carlos Breme lo ha dicho. A ver, yo te voy a decir una cosa. Tampoco Luis Miguel es tonto. O sea, al único que deja perfectamente bien parado en la serie es a su tocayo, claro. A Miguel Alemán. Claro. Entonces, o sea... El patrocinio. A ver, peleate con Miguel Alemán, que es el que paga la serie. Carlos Breme, que lo que entiendo también que el señor Breme, que es un impulsor de deportistas. Sí, y, sí, sí. ¿No? Con sus marcas y demás. Ha apoyado, por ejemplo, que al Canelo, que al Checo Pérez, y a Carlos Slim. Y entonces, pues no se mete... O sea, sí nos pelucea a los demás, pero a los grandes no. Sí, no, claro que no, y por eso habla. Pero fíjate, también sin ningún temor, creo yo, porque este tipo de personas son muy inteligentes, por algo tienen lo que tienen. Y justamente él habló de solo el tema artístico. Hasta ahí se queda. Pero siempre apoya el talento, el espectáculo, el deporte. A la niñez, allá en Nuevo León, él justamente acaba de llevar a un grupo de niños muy grande a la escuela del Real Madrid, de fútbol, por ejemplo. Y, o sea, ¿y el señor Breme es de allá de Monterrey o qué? Tengo entendido que pregunto, sí. No sí, sé, ¿eh? Sí, sí, sí. Okay. Sí, sí, si no me equivoco. Creo que hay otro señor que se llama Beto Santos, me Beto parece. Santos también, sí. Beto Santos, que me parece, he oído, que es un empresario también importante de allá de Monterrey. También este... Sí, sí. Ahora, si el señor Carlos, si el señor empresario habla de esta gira, en efecto, sucede la gira. No quiere hablar de lo otro, pues bueno, se le respeta, pero dudo que no sepa. Pues Luis Miguel no habla con nadie. O sea, pues lo que sabemos. Ah, ¿no? Mira, será lo más altivo que tú quieras, olvidar a los hijos lo que gustes, pero se cuadra con quien tiene que cuadrarse, quienes lo han salvado en momentos muy drásticos, como su amigo el señor Breme. Exactamente. Creo que